Ya sabemos que la primera versión de Unicode es de 1991, justamente 10 años después de ASCII extendido. O sea, las cosas van rápidas. Y sabemos también que la gran ambición de Unicode es sustituir todos los estándares existentes con anterioridad por su formato de transformación Unicode. Pero, ¿qué diferencia hay entre el Unicode y los estándares anteriores? Hay una diferencia muy significativa. El Unicode permite reflejar una cantidad no limitada de idiomas en el mismo texto. Ya estamos en la era de los textos multilingües. Los objetivos principales de Unicode, tal como indica también su nombre, único, unificado, universal, son la universalidad, la falta de ambigüedad y la eficiencia. En un primer momento se pensó que sería suficiente cubrir todas las escrituras contemporáneas, dejando fuera las históricas, una limitación que posteriormente fue superada. La primera versión de octubre de 1991 ya incluye las múltiples realizaciones del alfabeto latín, el cirílico, el griego, el árabe, el hebreo, un total de 24 escrituras con 7.161 símbolos. La segunda versión, de junio de 1992, añade más de 20.900 ideogramas de chino, japonés y coreano y ya cuenta con 28.359 símbolos. Unicode va agregando escrituras de forma paulatina. Ahora se ha llegado a la versión 8, que abarca 129 escrituras y 120.737 caracteres. Es de junio de 2015, pero desde el marzo de 2016 ya está disponible también la versión beta del Unicode 9.0. Pero, ¿cómo funciona Unicode? ¿Cómo mantiene esta enorme cantidad de signos? Asigna un nombre único y un número de código diferente a cada carácter de un idioma vivo o muerto. Cubre la práctica necesidad de todos los sistemas de escritura existentes, alfabetos, escrituras ideográficas, símbolos matemáticos, musicales, mágicos, etc. Los primeros 256 códigos son idénticos con el ISO 88591, que era el de latín, para facilitar e incentivar el uso del Unicode desde el primer momento. Varios signos, prácticamente idénticos, compara la A latina y la A cirílica, pero usados en diferentes escrituras, están codificados de forma diferente y tienen nombres diferentes para salvaguardar las posibilidades de conversión sin pérdida de información. La idea inicial de codificar únicamente las escrituras y símbolos contemporáneos, que, según se pensaba, serían menos de 16.384, obedecía a las posibilidades de un momento en que se contaba con los estrictos 16 bits en uso. Pero desde 1996, con el Unicode 2.0, se introduce un mecanismo de transformación, mecanismo de pares subrogados, que permite superar la barrera de los 16 bits y aumenta la capacidad de Unicode hasta un total de 1.114.112 puntos de código, algo que permite reflejar todos los símbolos de los sistemas de escritura históricos, de los contemporáneos y
de los que se puedan crear en un futuro previsible. ¿Cómo se estructura Unicode? Vamos a ver su arquitectura básica. Como ya hemos dicho, Unicode define un total de 1.114.112 puntos de código en el espacio entre 0 hexadecimal y 10 FFFF hexadecimal. Un punto de código Unicode se marca con U mayúscula más seguido por un número hexadecimal que debe tener un mínimo de 4 dígitos. Un número hexadecimal parte de 0 a 9 y después añade 6 letras A, B, C, D, E y F. El plano básico multilingüe, BMP, según sus siglas en inglés, utiliza 4 dígitos. Por ejemplo, la A mayúscula latina tiene el número 41, pero para completar los 4 dígitos se le insertan 2 ceros por delante. Mientras, el resto de planos tienen puntos de código de una longitud de 5 a 6 dígitos. En realidad, 6 dígitos tiene solo el último plano 16. El Unicode se estructura en 10 y 7 planos, de 0 a 16, ambos inclusive, de la siguiente forma. Plano 0, o plano básico multilingüe, que parte de 0000 y llega a FFFF. La línea 00 sería 0000 a 0FFF. La línea 110 sería de 1000 a 1FFF. La línea 220 sería de 2000, 2FFF, etc. hasta la línea FF0, que partiría de F000 a FFFF. La mayoría de los caracteres de la mayoría de las lenguas del mundo están codificados en estos primeros 65.536 puntos de código. ¿Y de qué sirven el resto de los planos? Pues, el resto son planos complementarios. Tenemos el plano 1, que es el plano complementario multilingüe, sobre todo lenguas modernas, muertas, escrituras históricas, etc. Parte de 10.000 a 1FFFF. El plano 2, que es plano complementario ideográfico, de 20.000 a 2FFFF. Los planos 13 no están asignados. Y después tenemos el plano 14, que es el plano complementario de propósitos especiales, de E000 a EFFFF. Y los dos últimos planos, plano 15 y plano 16, que son los planos complementarios de uso privado, área A, plano 15, y área B, plano 16, el único que, como hemos dicho, tiene códigos de 6 dígitos. Los puntos de código en los planos 1, 16 se definen como pares subrogados, o sea, dos palabras de 16 bits, subrogado alto, de D800 a DBFF, y subrogado bajo, de C99 a DFFF. Estas dos escalas de códigos no son válidas si no se usan juntas, y siempre un código del segundo grupo siguiendo a otro código del primer grupo. Los planos se subdividen en bloques de símbolos relacionados. Estos bloques tienen un rango de códigos asignado por Unicode, pero sin un tamaño fijo. Los diferentes bloques tienen tamaño diferente. En un principio, este tamaño está definido para cada bloque según las necesidades previstas para el conjunto de símbolos relacionados que refleja. Por ello, cuando este
cuadrado se le queda corto, se definen bloques nuevos, o sea, bloques adicionales. Y símbolos necesarios para una escritura pueden estar distribuidos entre bloques diferentes. Por ejemplo, tenemos el latín básico, pero también latín 1 suplemento, latín extendido A, latín extendido B o las extensiones de AFI, Alfabeto Fonético Internacional, etc. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo que veis es una página rusa, la mantienen en San Petersburgo, os la recomiendo, tiene, como podéis ver, una variante en español. Pinchamos aquí y vemos los diferentes bloques con sus rangos de códigos por delante. ¿Veis latín básico, latín 1 suplemento, extendido, etc.? Si bajamos abajo, vemos griego y copto, el cirílico, armenio, hebreo, árabe, etc. Y aquí, en esa parte, podemos ver dónde se utiliza esa escritura definida por el bloque. Hemos pinchado en hebreo y vemos dónde se utilizó la escritura. Y si pinchamos la letra, podemos comprobar su nombre y también su número Unicode. Bien, os recomiendo esa página porque, como habéis visto, es muy visual y muy fácil de manejar. También podemos hablar de conjuntos de símbolos relacionados en Unicode, que a diferencia de los bloques no tienen un espacio concreto asignado, sino suelen distribuirse entre varios bloques. Por ejemplo, el conjunto de flechas, el de corazones, el más moderno de emoticonos, etc. Como hemos visto, el plano básico multilingüe es el plano de salida y el de mayor peso relativo. No obstante, no todos los puntos de código de este plano son directamente aprovechables para reflejar símbolos. Tienen uso condicionado los asignados a los grupos de subrogado alto que hemos visto aquí y subrogado bajo. Eso por un lado. Pero también hay unos 66 puntos no asignados que se pueden usar por ciertos programas, desde UFDD0 a UFDEF, más todos los puntos de códigos terminados en FFFE y FFFF están o no en el plano básico multilingüe. ¿Qué refleja Unicode? Pues refleja, en primer lugar, símbolos gráficos. ¿Y qué es un símbolo gráfico? Un símbolo gráfico es una forma visible, pero también puede ser un espacio vacío, pero siempre un espacio vacío visible. También refleja símbolos de formato. Esos símbolos no tienen realización visible, pero pueden afectar la forma o el comportamiento de los símbolos colindantes, como son el salto de párrafo o el salto de línea. De ese tipo tenemos 152 en el Unicode 8.0. También refleja unos 65 puntos de código de control que se incluyen entre 0000 y 001F, 32 puntos, y entre 007F y 009F, otros 33 puntos. Y también refleja los puntos de código de uso privado. Están asignados al uso libre de los creadores de fuentes de letras para poder asignarlos a símbolos gráficos a su criterio. Son símbolos gráficos que el formato Unicode no interpreta. Esta es la razón
por la cual deberíamos disponer de la fuente Unicode cuando encierra algún carácter codificado en el área de uso privado. No obstante, si no disponemos de la fuente, veríamos correctamente el resto de los caracteres. Nos faltarían solo los caracteres adicionales, los que pertenecen al área privada, y esos caracteres habitualmente son de uso limitado y en textos muy especializados. Lo malo es que si necesitamos leer un texto especializado, lo que nos interesa son esos caracteres específicos. En Unicode hay tres áreas asignadas al uso privado. Una pertenece al plano básico multilingüe de E000 a F8FD. Es esta área de uso privado perteneciente al plano básico multilingüe ofrece 6.400 símbolos. Pero también sabemos que tenemos dos planos enteros complementarios de uso privado, área A y área B. Área A es el plano 15, que ofrece 65.534 símbolos, y área de uso privado B también ofrece 65.534 símbolos, y como sabemos, son en ese área, en ese plano, 16 códigos de 6 dígitos. Los símbolos gráficos, estos, los de formato, los de control y los símbolos de uso privado se consideran símbolos asignados o apropiados por el Unicode.